mis beauties, welcome back to my canal. So, hoy les traigo otro video nuevo sobre, ahora vamos a platicar sobre el postpartum hair loss, la caída de cabello después de tener el bebé. So, mucha gente no te dice, you know, primero está todo like, cuando empiezas, que empiezas a embarazarte y todo eso, nobody te dice que se te va a caer el cabello. Nobody. I experienced it by myself. I thought I was gonna go bald. You know, like, y eso haciendo hairdresser, like, yo no me acuerdo haber estudiado when I was going for cosmetology, you know, que después de tener baby se te iba a caer el pelo. It was like, usually empieza la caída de cabello a los 3 hasta los 6 meses, empieza a caerse del cabello. A mí, con mi third pregnancy, empezó como a los 5 meses. Man. With the third pregnancy, se me cayó mucho mi cabello, like, literally, bastante cabello. Like, I'll show you ahorita in a minute cuánto se me cayó mi cabello. Let me tell you a little bit, un poquito de por qué pasa esto. I mean, I kind of, like, know a little bit of hair, but no soy tanto dermatology, but I kind of, like, studied it a little, not studied it, but I, you know, researched it. So, deja de platicarles un poquito de por qué pasa esto en nuestro cuerpo. Tenemos 3 etapas de cabello, el antigen, catagen y el telogen. Y el antigen es cuando el pelo está activo, you know, like, growing. Y el catagen es cuando empieza, like, al, que va a cruzar a la etapa de telogen. Dura como 10 días, un poquito más, para que entre al shedding stage. El shedding stage... El tercer etapa es cuando se cae el pelo. When we are pregnant, we our levels of estrogen go really high. So, por eso siempre cuando estamos embarazadas, no se nos cae el cabello, nos tomamos nuestros prenatals y pensamos que por los prenatals nos está creciendo el pelo. Well, también tiene que ver eso también un poco. Pero pues estamos en la etapa antigen. Y de tanto estrógeno que tenemos en nuestro cuerpo mientras estamos embarazadas, nos está creciendo el cabello bonito, brillante, you know, like, beautiful. Es cuando está our pelo, like, oh my gosh. Like, my hair right now, nunca había cruzado mi hair this long. Pero ahorita, desde que se me cayó, está todo, like, it's, like, thin. Pero está largo y thin, I need to cut it, but I don't know. I haven't done it. But anyways, getting off topic. Once we have the baby, this is where the part comes. Maybe our estrogen levels drop. You know, our hormones are everywhere. So like, cuando el estrogen baja, automatically, you know, las stages que estamos, porque estamos en el antigen stage where our hair is so beautiful, our hair automatically, cuando tenemos el bebé, se jumps to the telogen stage, to the shedding stage. So, por eso, como a los 5 meses, 6, se nos cae bastante el cabello. Like, it starts shedding. So, cuando nos aliviamos, es lo que pasa, you know, our estrogen levels drop. Y por eso, it skips catagen, so se va automáticamente al telogen stage. El telógeno, I don't know how to say it. Brinca una etapa, o so se va automáticamente a la caída donde está el shedding, la caída de pelo. So, por eso se nos cae bastante el cabello cuando tenemos el bebé. That's a little bit of, you know, why our hair falls after having a baby. I really didn't go in depth of it, but it's kind of, I just gave like a quick little summary por qué se nos cae el cabello. Y ahorita les quiero enseñar lo que hice yo para que me ayudara un poco, que me creciera un poco más rápido mi cabello. What I did was I still took my prenatals after having the baby. And the prenatals que yo tomaba, there were like 2 left in here. Yeah. I went como 2 bottles for this. I just googled online cuáles eran las mejores pastillas to take prenatal. Todavía they taste a little, tan grandotas también, a little nasty, but they say que eran las best ones. So I was taking this. I finished it. Tengo como 2 left. But then I came across otras. I was shopping y I've been taking these. I know que ya tiene mi little kid like 10 months and stuff. Ya tengo estos gummies, son prenatal post
postnatal vitamins. So I take these gummy ones. They're pretty good. And I also take biotin to help my hair. You know, para darle un little boost, un poquito más, para que me ayude. And yeah, estas son las vitaminas que tomo. Not all together. I mean, sometimes me las tomo estas dos, sometimes just like this. Y también trato de tomar mucha agua. Mucha, mucha. It's hard. A veces se me olvida, not all the time. But most of the time I try to drink a lot of water. And I also have some tips on how, you know, sometimes on our everyday life, we have to go out, do things. We have parties to go. We have to go grocery shopping and, you know, all of this. Quick little fix-ups que te puedes hacer tú rápido para esconderte estos los bald spots que tienes. And primero, cuando te vas a hacer una ponytail or... Let me show you. Porque las mías yo las tengo aquí. Yo aquí, when I pull it, it's, aquí están mis bald spots aquí, mira. Todo esto aquí. And right here too, let me show you. These are all my little bit hairs. You see this? Toda la caída de pelo que tengo. Like, se me cayó bastante mi cabello. These are little pieces that are growing out already. You see all of this? Like, I mean, these are long, but... Todo esto de aquí... Yeah, they're growing. They're growing. Pero se me mira bien delgadito sometimes aquí, todo esto. Do you see cómo están, like, mi part, like, bien deep, todo esto? Toda esta part aquí. Ahí sí miraron las canitas, excuse my canitas. But, sometimes cuando me lo hago así en ponytail, se me miran todas, sí, estas spots aquí. So what I do, like, little tricks que yo hago cuando me hago una ponytail or cuando miro que me blanquea mucho mi pelona ahí, you know, hago like me lo pinto with sometimes eyeshadows, dark eyeshadows, browns. Uso también mucho el, this is for the, it's for the brows, el Anastasia. Uso eso a veces y me lo pinto like with a little brush. Cuando me lo arreglo así, sí, esta spot aquí ya se me está llenando, ya me está creciendo el cabello, pero agarro un poquito del dark. Yo tengo black mi hair, pero hay dark brown works también. Lo que hago con un brush, me pinto así como mi scalp, like así. You just keep doing it like that y te ayuda cuando, you know, que no se te mire mucho tus bald spots que tienes. And like te pinta así. Oh my gosh, tengo unas canas ahí. Excuse my canas, I'm getting old. So you keep doing that. And hasta que llegues al, you know, a lo... Hasta que mires tú cuánto te cubre. So this is one tip here. It's easy. And sometimes when I'm gonna go out, Sally's, I got this at Sally's. Se llama Topic. I don't know. Son hair building fibers. It's a dark brown. Es esto de aquí. I don't know if y'all can see it. Y'all see it there? Got it at Sally. $6.99 por un little container así. So, lo que hago con este, le tengo mi part right here. Nomás le echo un poco así. You see that? Y cubre lo dark, así no se me mira tan, like, bald spot. Como estoy viendo en el mirror de lejos. Ahí. Y nomás te lo echas así, apenitas. Mira, y te cubre. Te cubre lo dark. Creo me eché de más, pero bueno. Ya know what it is. Es como los fibers, ¿no? Quedó bien. Me quedó súper bien. Nomás me quedó la canota ahí parada, but it's okay, it's okay. Como por aquí, me lo ha hecho aquí, porque aquí siento que se lo tengo bien delgadito aquí en la frente. I have it really thin, like, through here. You see how the part goes right there? How I'm balding? Like, todavía no me crece muy bien mi hair ahí. You see how the part está muy gruesa? So me echo poquito ahí. Oh, it's so hard. I need a mirror to do it. Let me put a mirror, if y'all see me with this. So nomás le he hecho así. Poquito. Like, le vas ajustando tú hasta donde te gusta.
Y sí, no me queda tan oscuro. So this me ayuda. And then you just kind of like, see that? Como me tapó eso ahí, me quedó ahí. So that helps me. So I use this a lot too, you know, para que me ayude con mi, to cover some of my, you know, little bald spots there. And also, I also, cuando me hago ponytails, mi hair está bien delgadito. See that? Like sometimes I need a little bit of volume. So I use hair extensions. That helps. No necesitas ponerte en toda la cabeza hair extensions. I like to just clip underneath para que se me sienta, you know, un poquito más grueso, porque a veces lo siento bien delgadito. And like I just use, this is dark, and I'm gonna show you. So this is extensiones también ayudan a que se te sienta tu pelo grueso cuando vas a salir por allá. Ayuda a que no se te sienta tan delgadito. You know, it helps you a little bit. And then you just part your hair. I'm not doing it perfect, nomás para que miren. And then these are clip-ons. Estas las que estoy usando yo son de Bellamy. So you just, you know, pop things here and you just clip it. Clip it in the back. And clip your clips. And let's see. And see how your hair feels a lot thicker? Y tu ponytail está gruesa. You could add, so así está mi pelo cuando me pongo las extensions. Le puedes agregar un poquito más. Mira mis greñitas. So así está mi cabello cuando me pongo las extensiones. And le puedes agregar más extensiones, pero yo casi no me gusta tan heavy mi pelo. So I just put like one band of it. Nomás para que no se me mire tan delgadito, tan straggly en las ends. So, I just use one. So, nomás uso una extensión aquí abajo. Sometimes, when I want to feel it fuller, I just put them all the way up here in the sides. Son three tips que yo hago para mi cabello que no se me sienta, you know, para... So, son tres cosas que yo hago para mi cabello que could help you, you know, sometimes, para que no te sientas, you know, deprimida or que tu pelo se te mira... Because I know que el cabello para una mujer es muy importante porque pues el cabello... I feel like the hair is what, you know, represents us women, I guess. I don't know how to say it, pero our hair is like our crown, I could say. Pero, you know, we just... All of us, we love our hair and, of course, we get depressed cuando miramos que se nos cae el cabello and, But it's a stage, it's gonna grow back, but we'll get there. So estos son unos three tips que nos ayudan a nosotros. You know, the eyeshadows, any eyeshadow. Hay también special type of eyeshadows for hair, but I would just use eyeshadow. It helps me. Así que no vas a spend more money just to cover the bald spots. And ¿cuál era el otro? Eyeshadows, the fibers, the hair... Espero que les haya gustado este video. A todas las mamás que están pasando por esta etapa de la caída de pelo después del embarazo, estas son unas cosas que yo hago to cope with my postpartum hair loss. Yo sé que hay otras cosas más, pero esto es lo que yo he hecho que me ha ayudado a mí. So, thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye!